Miren, a veces el que haya justicia indigna más que si no hubiera. Me explico. Es que hay asesinatos, asaltos, pues todos los días. Y a veces hay cuando el personaje que es agredido o asaltado es influyente, famoso o poderoso, paz. La justicia es expedita, instantánea. Y por eso digo que a veces el que haya justicia indigna más. Porque uno dice, ah, chis, pues si a mi tío lo asaltaron hace no sé cuánto, y hay videos y no agarran al condenado criminal. A ver, yo creo que así pasa, que la justicia a veces da coraje. Marcos Hipólito, platícanos, por favor. Sí, me di como que no es pareja la reacción de las autoridades ni la aplicación de la justicia. Y es que anoche, en la colonia Liberales de 1857 en la Álvaro Obregón, esto es allá por el rumbo de la central de autobuses del Poniente por Observatorio, policías preventivos detuvieron al conductor de un automóvil compacto de color gris Oxford que presuntamente participó, que es el agresor de ese conductor baleado en la camioneta Porsche blanca en la colonia San Pedro de los Pinos de la Benito Juárez en un aparente intento de asalto. Y fue personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina quien dio seguimiento por cámaras de videovigilancia tanto del C5 como de los C2 Sur y Poniente. O sea que realmente se llevó a cabo un operativo minucioso, una acción pronta y expedita, y lograron ubicar al presunto agresor en esta colonia Liberales de 1857 en Álvaro Obregón. Policías le marcaron el alto, le ordenaron que bajara del vehículo, pero al darse cuenta de que era seguido por las patrullas, aceleró. Pequeña persecución que termina en el cruce de las calles Río Santo Domingo y Santos Degollado. Ahí fue detenido Adán Alejandro Martínez Alba, de 26 años de edad. Le encontraron 15 envoltorios con droga, un teléfono celular. Sus cómplices aún se encuentran prófugos. Y este auto en el que pretendía escapar Adán Alejandro resultó ser propiedad de su mamá, Sonia Álvarez Martínez. Ella está detenido en la agencia del Ministerio Público. Ahora sí se logró rápidamente la captura de uno de los agresores. Manelik. ¿Verdad que en lugar de dar gusto, da inquiña? Pues sí, pero es que no te has dado cuenta de las cosas. Una, es muy distinto a alguien que trae un carro de esos, un Porsche, a los que traemos tú y yo y la mayor parte de los ciudadanos. No, pues es que este es el hijo del mero, mero representante diplomático, Dora. Sí, 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 hemos hablado de la asertividad y el empeño que ha puesto el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, García Harfuch. Sí, no desconocemos que ha hecho una muy buena labor, y siempre muy sobrio, muy propio, y que ha sobrevivido atentados y demás. Pero cuando se trata de una personalidad de este nivel, o cuando hay mucho dinero de por medio, en menos de 24 horas o en 24 horas está resuelto. García Harfuch ha hecho un gran papel y ha sido un poco lento, ha demorado un poco más en la detención de estas bandas, de estos asaltantes en solitario, homicidas y demás. Pero aquí lo que lleva a la inconformidad y por lo disparejo que se aplica a la justicia es el tiempo. Rapidísimo. Fue fast track. Y ahí es en donde te das cuenta, no que la justicia no sea pareja, sino que es brutalmente selectiva. Dos elementos, dinero e influencias, nada más. Eso hace la diferencia entre detener en menos de 24 horas a un homicida o a un delincuente y tardar hasta 10 años archivando tu expediente.
Si vas y dices, oiga, aquí hay cámara, pida la imagen para saber qué pasó. Uy, te dicen, no, es que eso es muy tardado. No, es que esta cámara no funciona. No, siempre hay un pretexto para no darte la toma. Pero acá, mira, así atraparon al delincuente. Bueno, imagínate el problemón que se hubiera desatado. Ahora vamos a ver si es, porque puede pasar lo que... ¿Lo que en Veracruz? Lo que... No, aquí pasó, ¿no se acuerdan cuando asaltaron a Villoro y a... al gordito, ¿cómo se llama el gordito? No sé. Simpático, que está con Bargetín en las mañanas en la XW. Javier. No sé. Risco. Para no que sé. Sepas. Velo. Gracias. Javier Risco tenía un programa muy divertido en El Financiero, La Nota Dura. Bueno, cuando los asaltaron, luego agarraron al criminal y dijeron, aquí está. Y no era... No era... Se comprobó que el que agarraron nada más pasaba por ahí, pero no tenía nada que ver con el asunto. Una unidad de transporte público de pasajeros del Servicio Colectivo del Valle de Teotihuacán, incendiada por extorsionadores que exigen el pago de renta a los operadores para dejarlos trabajar. El aeropuerto trajo un problemita, que ahora van empleados, militares, visitantes, y hay más tránsito en la zona. Pues ya hay extorsionadores en la zona que quieren adueñarse de las rutas que cumplen esos recorridos. ¡Caramba! Nos arreglamos una cosa y sale otra peor. Los supuestos delincuentes obligaron al chofer a trasladar la unidad hasta un camino de terracería, donde le dispararon al vehículo, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Los agresores le dijeron al conductor que le quemaron su camioneta porque no han pagado la cuota que habían pedido. Lo dejaron vivo. Y horas más tarde, sus familiares lo encontraron sano y salvo. Esta es la segunda agresión que sufren los conductores de esta línea en lo que va de este mes. ¿De este mes? De este mes. En esta zona es donde se registran más extorsiones de supuestos integrantes de organizaciones delictivas a líderes o conductores del transporte público. Las bandas que operan intimidan a los concesionarios con la quema de unidades, ya que le solicitan de 30,000 a 40,000 pesos mensuales por ruta. Tenemos que dar lo que nos piden, porque de lo contrario atentan contra nosotros o nuestras familias. Y mientras estén nuestras posibilidades, seguiremos pagando las cuotas, porque las autoridades no intervienen cuando denunciamos. Y cuando lo hacemos... Los delincuentes saben quién lo hizo, lo que nos hace pensar que están coludidos. Claro. Ahí está la información, ellos tienen nombre, dirección, teléfono, quién los está demandando, y se reparte todo. Se reparte todo, les dan los datos, y tienen controlado la información por un lado y a la víctima por el otro. Que reciben dinero es lo más probable. Las autoridades reciben dinero para proporcionar esta información. Y no hay por dónde. Ahí en el Estado de México la autoridad está muy, muy diluida. Es decir, hay muchas regiones, hay muchos estratos. Como para, por ejemplo, hacerle el reclamo al gobernador. Que es lo que sí podemos hacer en Veracruz, porque en Veracruz la distancia en información y acción entre los hechos y el gobernador es casi inmediata. Y el gobernador responde, va a todas, pues responde a todas. En cambio, en el Estado de México, pues sí hay cosas terribles, es una situación intolerable en muchos municipios. Pero el gobernador está muy distante. Hay muchos niveles jerárquicos en medio. Sí. No hay
no se puede decir es tu culpa, gobernador, aunque finalmente lo sea, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces? Es decir, si tú eres poblador de ahí, no puedes acudir a la policía, no te hace caso nadie y está sucediendo esto que es grave. ¿Lo único que te queda es pagar? ¿Pagar? Pues sí, ¿tomar la justicia en tus manos? No, porque eso ya... No. Espérame, estoy dando opciones. Pues déjame, platicamos. ¿Quieres que platiquemos o tú solita platica y te escuchamos, pues? Gracias. Las opciones son pagar, tomar la justicia en sus manos o simple y sencillamente retirarse del lugar y protegerse. Ahora sí, yo esas opciones vería.